chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien allá en casita, resguardados, ¿verdad? Recuerda que debes de cuidar tu salud y mantener siempre tus manos limpias utilizando agua y jabón, ¿verdad? También puedes desinfectarte las manos con gel antibacterial. Y si vas a toser o vas a estornudar, recuerda siempre hacerlo con el antebrazo. Bueno, muy bien. Pues bueno, yo soy Miss Bethel de aquí del Colegio Boston Plantel Che y el día de hoy vamos a platicar o a trabajar pensamiento matemático o como ustedes les dicen, matemáticas, ¿verdad? Esta actividad es para los niños más grandes de preescolar, que son los niños de tercero. Esta actividad también es para los niños de ICUM y para los de nuestro plantel Chichén. Pues bueno, antes de comenzar, vamos a activarnos, vamos a movernos, ponte de pie, listo conmigo, y vamos a estirar nuestro cuerpo, muy bien, manos arriba y abajo, ¿listos? Y vamos a mover los deditos, porque ahorita van a trabajar esos deditos, así que vamos a moverlos, y mira, te voy a mostrar una canción. Esta es mamá, papá, hermano y hermanito, y el nene aquí está, ¿listo? Dice, esta es mamá, papá, hermano y hermanito, y el nene aquí está. Ahora vamos a cantarla. Y dice, mamá, papá, hermanos y hermanitos, y el nene aquí está. Otra vez, mamá, papá, hermanos y hermanitos, y el nene aquí está. Nuestra mamacita hace la comida, nuestro papacito se va a trabajar. Nuestros hermanitos se van a la escuela y el nene más chiquito se queda a jugar. Mamá, papá, hermanos y hermanitos, y el nene aquí está. La 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 la. Eso, ¿te gustó? Espero que sí te haya gustado esta canción y que sigas trabajando y memorizando esta canción. ¿Listo? Pues bueno, mira, te voy a mostrar nuestro aprendizaje del día de hoy, que es el aprendizaje esperado. Dice, relaciona el número de elementos de una colección con la sucesión numérica escrita del 1 al 30. Aunque aquí diga del 30, nosotros vamos a repasar hasta el número 50, porque recuerda que tú ya eres más grande y hay que aprender más números, ¿ok? Pero ve, corre por lápiz, por crayolas, todo lo que tengas ahí a tu alcance, un papel, una crayola, una hojita, un cuaderno, para que puedas ir a empezar a trabajar. ¿Listo? Corre, corre por él. Muy bien. Ahora escucha, ¿escuchas ese sonidito? Ese sonido nos va a estar ayudando ahorita para trabajar. Y luego se va a escuchar una campanilla de esta manera. ¿Ya lo escuchaste? Es el tiempo que tienes para realizar la actividad. ¿Listo? Muy bien. Mira, el día de hoy tengo aquí unos animalitos que nos van a ayudar aquí a contar y a repasar los números. Yo sé que tú eres un niño muy grande y ya lo sabes, pero es importante seguir repasando. ¿Bien? Entonces, mira, acá tengo numeritos y tengo una tortuga. Ya lo dije. ¿Cuántos tenemos? Uno. Muy bien. Hazlo con tu dedito. Uno. Y mira, vamos a hacerlo primero en el aire con un lápiz mágico. Saca tu lápiz mágico. Me voy a poner de espalda para que veas cómo se escribe el número en el aire. Recuerda siempre se hace de arriba hacia abajo. Observa. De arriba, abajo. ¿Listo? Ahora tú. Arriba, abajo. Está muy fácil, ¿verdad? Porque el número uno es un palito. Ok, ¿ya estás listo? Ahora sí, escríbelo tú en tu hojita. Rapidito. ¡Eso! Muy bien. ¿Ya lo escribiste? Pues mira, acá lo vamos a poner. Vamos a ver si lo hiciste correctamente. Aquí tengo. Y número uno. ¿Lo hiciste bien? Eso, está muy fácil, ¿verdad? Ahora vamos a contar nuestros conejos. ¿Listo? Mira el conejo. Vamos a ver cuántos hay. Y dice, uno, dos. Está fácil. Haz dos, deditos. Dos, uno, dos, eso es. Ahora sí, vamos a hacerlo en el aire. Agarra tu pluma mágica primero y lo haremos en el aire. Recuerda, de arriba hacia abajo. Eso, una vez más. Arriba y abajo. Eso es. Ahora sí, te corresponde escribirlo. ¿Listo? Vamos.
Hey, muy bien. Y aquí tenemos el número 2. Perfecto, chicos. ¿Cómo van? ¿Van contando muy bien? Ok. Vamos ahora con estos perritos que están de este lado. Y mira, están ahí hablando por teléfono. Vamos a ver cuántos perritos hay. Ya lo viste, ¿verdad? Vamos, pero ayúdame a contar de todos modos. Y dice 1, 2, 3. ¿Cuántos hay? 3. Muy bien. A ver tus tres deditos. 3. Eso es. Ahora vamos a hacerlo en el aire. Agarra tu lápiz mágico. Y ese 3 tiene como pancitas, ¿te acuerdas? A ver, vamos a hacerlo. Eso, recuerda, de arriba para abajo. Muy bien, el número 3. Ahora te corresponde escribirlo. Vamos, vamos, escríbelo. Eso, muy bien. Y aquí tenemos 3. Ah, vamos, muy bien, chicos. Mira, ahora vamos a contar el siguiente, que son unos dragones. Unos dragones muy comelones de helados, ¿ya lo viste? Ayúdame a contarlos. Dice 1, 2, 3, ¿cuántos? 4, muy bien. A ver, haz tus deditos. 4, 1, 2, 3, 4. Eso es. Ahora vamos a escribir en el aire. Agarra tu lápiz mágico y lo escribimos en el aire. Recuerda, de arriba hacia abajo. Eso es. Ahora te corresponde escribirlo. Vamos, escríbelo. Eso, muy bien. Y aquí tenemos número 4. Ok, chicos, ahí vamos, vamos. Casi a la mitad de nuestro conteo, ¿verdad? Mira, aquí tengo unos gatitos. Ayúdame a contar cuántos gatitos hay. Y dice 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuántos gatos hay? 5. Muy bien. Vamos a contarlos con tu dedito primero. 1, 2, 3, 4, 5. Eso es. Ahora sí, vamos a hacerlo en el aire. ¿Listo? De arriba hacia abajo. Arriba, una pancita y abajo. Otra vez. Arriba, abajo y una pancita. Muy bien. Ahora agarra tu lápiz de verdad y vamos a escribirlo. ¿Listo? Vamos. Muy bien. Y aquí está el número 5. ¿Cuántos llevamos? Vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5. Eso es. Bueno, vamos a seguir contando los animalitos que vienen en la parte de abajo. Mira, hay unos elefantitos muy divertidos acá de color rosa y vamos a ver cuántos son. ¿Listo? Ayúdame a contar. Y dice 1, 2, 3, 4, 5, 6. Exactamente. Son 6 elefantes. ¿Listo? Vamos a hacerlo desde arriba en el aire, agarrando nuestro lápiz mágico, arriba y decimos bajo. Oye, algunos niños me han dicho que este número 6 tiene como la cola de un gato, ¿verdad? A ver, arriba y abajo. Eso. ¿Listo? Ahora te toca escribirlo. Vamos, escríbelo. Muy bien, ¿lo hiciste bien? Seguramente que sí. Mira, acá está número 6. Listo, oigan, ya casi terminamos, pero ahora vamos a ir con nuestros pececitos. Vamos a ver cuántos hay. ¿Listos? Ayúdame a contar. Y dice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Muy bien, tenemos 7 pececitos. ¿Estás listo? Vamos a hacerlo en el aire. Agarra tu pluma mágica y en el aire arriba, de arriba hacia abajo. Otra vez, de arriba hacia abajo. Ah, está muy fácil ese número también, ¿verdad? A ver, ahora sí, vamos a escribirlo. Eso, muy bien. Y aquí tenemos el número 7. ¿Te salió correctamente? Bien, felicidades. Ahora sí, vamos a seguir contando con las ranitas. Que te están saludando esas ranitas, están muy felices. ¿Listo? Vamos a contar las ranitas y dice 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8. ¿Cuántas rayitas son? 8. ¿Te acuerdas cómo es el 8? Uy, facilísimo, ¿verdad? Dos bolitas, una arriba y otra abajo. ¿Listo? Vamos a hacer en el aire. 1 y 2. Uno arriba y el otro abajo. Muy bien. Ok, chicos. Ahora sí, te toca a ti escribirlo. Vamos. Eso, muy bien. Seguramente lo hiciste muy bien, ¿verdad? Ese es el 8. Bien. Ahora sí, seguimos con estos perritos que están ahí contando el tiempo, ¿verdad? Y vamos a ver, seguramente ya sabes cuántos son, pero vamos a contarlos. Y dice, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿cuál es? 9, muy bien, el 9. Ahora sí, vamos a hacerlo en el aire. ¿Listo? Bolita y abajo. Recuerda siempre, de arriba hacia abajo. Vamos, arriba hacia abajo. Ahora sí, escríbele en tu hojita. Vamos. Muy bien, ya ahí está el número 9. Oigan, ya casi estamos acabando, pero vamos a volver a repasar los números. ¿Listos? Comenzamos. Y dice, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y tú sabes cuál es, ¿verdad? A ver, ¿cuál es? Sí, ya sabes, pero vamos a ver si es verdad. Vamos a ver cuántos osos hay. ¿Listo? Vamos a contar. Y dice, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien, 10 ositos. Ahora sí, vamos a hacerlo en el aire. Ya, ¿te acuerdas cómo es el número 10? Está muy fácil, ¿verdad? Lleva el 1 y lleva el 0. ¿Cómo es el 0? ¿Te acuerdas? Fácil, es una bolita. Muy bien, vamos a hacer en el aire. 1 y el 0. Otra vez. 1 y el 0. Muy bien, chicos. Ahora sí, escríbelo en tu hojita. Eso, muy bien. Seguramente te salió muy bien ese número. Y ahí está, el número 10. Muy bien, pues bueno, a partir de hoy ya logramos repasar los números del 1 al 10. Pero todavía continuamos con los números. Recuerda que vamos a llegar hasta el número 50. Pero mira, vamos a dar una pausa. Ponte de pie otra vez, deja todo tu lápiz y todo. Y vamos a estirar nuestro cuerpo. ¡Ay! Hoy han pensado mucho, chicos. ¿Listo? Miren, aquí el día de hoy tengo unos globos mágicos. Estos globos mágicos solamente los pueden ver los niños que son muy inteligentes. Y yo sé que ustedes lo pueden ver, ¿verdad? Porque todos son muy, muy, muy inteligentes. ¿Están listos? Se los voy a aventar desde aquí hasta su casa. Van a llegar esos globos. ¿Listo? Tú los atrapas, ¿eh? Y dice, cuenta, cuenta para que yo te los aviente. Y dice, 1, 2 y 3. ¡Ahí van! ¡Agarra un globo! ¿Eso lo agarraste? Muy bien, estira tu globo, estíralo. Oye, mi globo es de color amarillo, a mí me encanta el amarillo. ¿De qué color es tu globo? Oh, verde, azul, morado. Bueno, muy bien, estira tu globo, eso es. Y vamos a inflarlo muy, muy, muy grande. ¿Oíste? Ayúdame a inflarlo. Oh, echa mucho, mucho aire. Vamos, inflamos. Más, más. Oh, qué grande. Amáralo, amara ese globito. ¡Wow! ¡Qué globo tan grande! Este globo lo vamos a romper. ¿Con qué crees que vamos a romper este globo? ¡Con las pompis! Siéntate en una sillita. Ahí, listo, póntelo, póntelo. Y dice, a la cuenta de tres lo reventamos. 1, 2, ¡pum! 3. ¿Lo reventaste? Muy bien, va, otro globo más. ¿Listo? Va, 1, cuéntame, 2 y 3. ¡Agarra el globo! Esto, estíralo, estíralo, estíralo. Pero este globo lo vamos a inflar mediano.
El otro primero lo hicimos grande y este va a ser mediano. ¿Listo? Mediano. Ahí nada más, ahí. Amarra tu globo y mira, voy a sacar una aguja mágica. Mira, acá está. Uy, ahí está tu aguja. ¿Ya la sacaste? Vamos a reventar el globo a la cuenta de tres. Listo. Y dice, uno, dos y ¡pum! ¡Tres! ¿Lo reventaste? Muy bien. ¿Quieres otro globo más? ¿Sí? Da otro globo y dice, uno, dos y tres. Atrapa uno, atrápalo. Eso, estíralo. El primer globo lo hicimos grande. El segundo fue mediano. Pues este lo vamos a hacer chiquito, ¿sí? Chiquito. Damos chiquito, chiquito. Hasta ahí nada más. Muy bien, amáralo. Eso, muy bien. Pero este globo no lo vamos a reventar. Este globo lo vamos a dejar ir. ¿Listo? Ahí por tu ventana o por la puerta de tu casa, que se vaya ese globo. Vamos a ver, a decirle adiós al globo y lo soltamos. ¿Listo? Uno, dos, tres. ¡Adiós, globo! ¿Ya se fue su globo? Muy bien. Pues bueno, chicos, continuamos. ¿Ya están listos? Vuelvan otra vez a su lugar. Agarren su papel y su color, su crayola, lo que tengan para seguir trabajando. ¿Listo? Bueno. ¿Te acuerdas que te dije que no vamos a llegar hasta el 30? Vamos a llegar hasta el 50. Pero mira, vamos a contar ahora de 10 en 10 para que no sea más rápido y tú puedas contar. ¿Ok? Observa de este lado. Aquí tengo yo unas bolitas de muchos colores, ¿verdad? Muy bonitas. Y están dentro de un cuadro. Este cuadro, de este, cada bolita, cada cuadro tiene 10 bolitas. Y ahorita te los voy a contar. Me vas a ayudar para que veas cuántas bolitas hay de cada color. ¿Listo? Y dice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, ¿te acuerdas cómo es el 10? Claro, aquí está, ¿verdad? Pero tengo otros acá y aquí lo voy a mostrar y ahí está el número 10. Bueno, pues mira, vamos a contar todas las bolitas, pero para hacerlo más rápido, ahora lo vamos a contar de 10 en 10. Si aquí tengo otras 10, otras 10 y otras 10 y más 10, ¿cuántas bolitas tendremos? Bueno, ahorita lo vamos a ver. Mira, tenemos 10 más otras 10, ¿cuántas son? 20, muy bien, y aquí tengo el número 20. ¿Te acuerdas cómo es el 20? Ahí está. Ahora contamos otra vez. 10, 20, ¿qué sigue? 30. Muy bien. Y aquí está nuestro número 30. Vamos a contar otra vez. 10, 20, 30 y sigue. Muy bien. 40. Aquí está nuestro número 40. Y vamos a ver, ya sabes cuál es, ¿verdad? Pero vamos a contarlo otra vez. 10, 20, 30, 40 y 50. Eso es. Muy bien, chicos. Ahora sí, agarra tu papel y agarra un lápiz, tu crayola, lo que tengas, porque ahora vamos a escribir los números de 10 en 10. ¿Estás listo? Comenzamos con el número 10. Escríbelo. Bien, ¿ya lo hiciste? Muy bien. Ahora vamos con el número 20. ¿Listo? Escríbelo. Eso. Ahora vamos con nuestro número 30. ¿Estás listo? Vamos, escríbelo. Bien. Ahora continuamos con el número 40. Vamos, escríbelo. Muy bien. Y terminamos con nuestro número 50. Muy bien, escríbelo. Eso es. Muy bien, chicos. Qué bueno, pues bueno, hasta aquí hemos terminado con las actividades
de los números del 1 al 30, aunque nosotros trabajamos con el número 50. Pues espero que les haya servido. Ustedes pueden volver a repetir ese video para volver a practicar los números hasta llegar al número 50, ¿ok? Y no se les olvide, manténganse siempre resguardados, cuiden su cuerpo, cuiden su salud, coman frutas y verduras, ¿verdad? Tomen mucha agua para que estén siempre muy, muy sanos. Además de eso, también pueden hacer otras actividades en casa, como limpiar el cuarto, por ejemplo, ¿verdad? Ayudar a mamá, recoger los juguetes, limpiarlos, desinfectarlos. Y también pueden hacer algún platillo con mamá, ¿verdad? Hay muchas actividades que podemos hacer en casa. Evita salir de tu casa, mantente aquí con nosotros en el colegio, que va a haber muchas actividades más de que tú puedes realizar. Pues bueno, esto ha sido todo por mi parte. Yo soy Miss Bete. Muchísimas gracias, que la pasen bonito y bye.